Lunes 2 de mayo, Evangelio según San Juan, capítulo 8, del 12 al 20. Jesús dirigió la palabra a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale. Jesús le respondió: Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si lo hago, mi juicio vale porque no soy yo solo el que juzga, sino yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Eco del Evangelio. Jesús en este Evangelio se proclama como la luz del mundo. Si hay luz, hay claridad en la vida. Jesús está aquí con nosotros para alejar todas las tinieblas que nos impiden ver y vivir en paz. Su presencia viene a llenar todos los vacíos que el hombre por sí mismo no puede satisfacer. Ha venido a nosotros para que no rechacemos esta luz. No quiere que andemos perdidos, errantes. Él nos quiere conducir hacia la verdadera felicidad. El mal lo podemos reconocer. Él es la oscuridad que se alimenta de las malas noticias, de la muerte, del miedo, del odio y mentiras, como también de la incertidumbre. Quiere sembrar en nuestro camino el obstáculo de la oscuridad para que no veamos el camino que nos lleva a la verdadera vida. Jesús nos enseña con su amor hasta el extremo que su camino, aunque es doloroso y lleno de obstáculos, será para nosotros la luz del amor que nos guiará. La luz viene de este camino de cruz y de entrega. Jesús nos invita a seguirle, a cada uno de nosotros, a la Iglesia. Dejémonos iluminar por la palabra y el amor de Jesús, luz del mundo y luz de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra.